Teníamos un trato, Tincho. Intenté decírtelo, pero no me escuchaste. Te quedaste dormido. Y nos hiciste quedar en ridículo. Pero tú y yo teníamos un trato. Ya sabes lo que pasó allá. El señor sabe lo que pasó allá. Tú y yo teníamos un trato. No hicimos ningún trato. Me gritaste delante de todos. Pues quizás no deberías haberte escabiado y quedarte dormido como un afeminado. Pará. Me parece que me cortaste, ¿eh? Callate, Diego. Eso es ketchup. No, me parece que... Bueno, si no me cortaste, me echaste un buen fino, ¿eh? Jofa, bueno, qué sé yo. Acá con esto rojo no se ve bien. No, te lo vengo practicando toda la semana. Dejame aquí, por favor. Bueno, ya fue. En el principio de los tiempos, Dios no tuvo nada que ver. Una suerte de primicias culturales nos alcanzó de lleno. Una inconmensurable vorágine cultural se estaba gestando en el fin del mundo. Se sentía una fuerte energía. Tal vez el mar, las montañas, los bosques y los valles eran la causa. Los animales ya lo sabían. Para conseguir buenos resultados, es imprescindible trabajar en conjunto. ¿Pero podría nuestro grupo de amigos y futuros actores asimilar este concepto? Rápidamente fuimos comprendiendo que cada individuo, cada sujeto, no conoce de compromisos hasta que toca las puertas de sus propios intereses. Así debemos convivir. En consecuencia, todos sabíamos lo que podía llegar a ocurrir. Querido, hace 3 horas que está sonando el teléfono, ¿no pensás atender? Está bien, te pido disculpas, pero me parece que no son maneras. Gracias. Hola. Querido, atendé la llamada. Hola. Hola, Dieguito. Tincho, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Che, te llamaba para hablar de lo que pasó en la entrevista y bueno, solucionar las cosas entre nosotros. Me parece muy bien de tu parte. ¿En qué andabas? Yo acá laburando en el capítulo 5 de la cuarta temporada. ¿Vos? Estaba grabando una voz en off. A ver si quedaba, pero justo vos nos llamaste y me interrumpió Ana. Tincho, vos sabés que yo te quiero como un hermano, fiera, pero... Por más que sea una entrevista local, no podés aparecer así. No podés dar esa imagen al público. Yo también te quiero como un hermano, Dieguito, pero vos tenés que ser más flexible, un poco más rústico. ¿Más rústico? Tincho, mira, a mí me gusta mantener una conducta acorde a mi inteligencia, vos lo sabés, pero... A veces me sacabas, campeón. No, Dieguito, te tenés que relajar, te va a terminar enfermando, si no. ¿Pero qué hace? Vamos. Tengo muchas presiones, Tincho. Llamaron de México para censurar la primera temporada por contenido inadecuado. Los subtítulos de Noruega no van a salir como nosotros lo planteamos. Y Pablo está en Finlandia, no contesta hace 4 días ni los llamados ni los mensajes. ¿Cómo crees que esté más tranquilo? ¿Qué se está pegando? Es una serie de Croacia que estoy viendo y tiene un team increíble para la serie.
muero. ¿Vos no sos el pincho de Juan? No, sí, soy yo. No, me muero, yo soy re fan tuya. No, no me das una entera, por favor, por favor. Es que no doy a todo. No, por favor. Te puedo dar un beso. Para hacer un desafío, ¿Tincho? ¿Tincho? ¿Vos sos el Tincho? ¿El Tincho? No, no. Quiero mi beso. No, yo ¿Tincho? No soy el Tincho. No, no. ¿Cómo que no? No, no soy el Tincho. ¿Tincho? No, no soy el Tincho. ¿Tincho? ¿Tincho? ¿Mi beso? ¿Tincho? ¡Tincho, mi beso! Vos no estabas en tu casa. Vos me estás mintiendo a mí. Yo entiendo que estés relajado porque la serie fue un éxito, pero... Ahora no debemos ser público. Tenemos que hacer las cosas bien. ¿No te parece? Estoy completamente de acuerdo con vos, Dieguito. No tomo nunca más, loco. Diego, hay un hombre que te busca. Por favor, ¿le podés decir que en 5 minutos lo atiendo? No, decíselo vos. Bueno, pero... Tincho, ¿me podés llamar en 10 minutos, por favor? Que tengo que solucionar algo. Mirá, Dieguito, si no se me hace muy tarde, después te llamo. ¿Qué, cómo, qué me pediste? Registro de conducir y papel del auto, por favor. ¿Sí? Bájese del auto. Siempre lo mismo, loco. Permiso, ¿eh? Abre el baúl, por favor. Mirá, Dieguito, si no se me hace muy tarde, después te llamo. Señor, usted además de estar intoxicado con alcohol, me dijo cualquier cosa. Estas son figuritas de Pokémon. Le voy a tener que encantar el auto. Mirá, ¿me querés encantar el auto? Encantámelo. Pero yo me voy en bici. Agente, agente. Tengo un móvil acá para retirar. ¿Vos sos Diego Rondino? ¿Pero qué es esto? ¿Quién sos vos? Prepárate para morir, maldito gordo. ¡Oh! No, papá, no te asustes. Ese fue mi último papel. Ay, soy Fer. Mío, te juro que me lo recontragré. Muy bien, Muy bien. Espectacular. Te quería traer mi material, porque estoy tratando de lanzar mi carrera y... sobre todo quiero lanzar una línea de perfumes, que es lo que garpa hoy en día. Quiero ser Antonio Banderas, por ahí. Bien, bien. ¿Tenés algún dispositivo o algo para que pueda ver tu material? Sí. Aquí mismo, donde se guardan las cosas importantes. ¡Ah! Un disquete. Bien. ¿Y no tendrías algo un poco más actualizado? Ah, sí. Ya parte. Pendrive. Este te lo devuelvo. Bueno, lo guardo seguro. No lo quiero perder. Bien, entonces, contame, Fer, ¿vos cómo te incluirías en la serie? ¿Como Fer? Me gusta, ¿eh? Anotalo, por favor, así no te olvides. Perfecto. Fer de Fernando, ¿no? Fer de Fer. Y Nando de Nando, pero sí. Decime, tengo el material. Tengo tu nombre con el cual incluso te incluirías en la serie. ¿Algo más? Sí, particularmente tengo aquí una lista de chicas que quisiera besar. Bien, bien. Lo adjunto con tu material, la lista esta, y entonces incluirías a estas chicas en la serie. ¿Qué tiene que ver la serie? Claro. Anda con hambre seguramente de viaje. ¿Querés un panchito? No, ahora se me acabo de tomar la chocolatada. ¿Seguro? No sé, no me digas nada. Voy a pedir dos cafés. Por mí no, Tranquilo. Anita, por favor, tráeme dos cafés, ¿sí? Querido, hacételos vos a los cafés. ¿Cómo? Ok. Deja. Trago de soda. ¿Te gustan las sodas, Fer? Ah,
sé, gases. A veces mean un poco, ¿viste? Es el problema con la soda. El sifón siempre pierde. Bien. Por tu carrera. Gracias. Hay olor feo, ¿puede ser? Me hice caca con la cuchilla. No le mezquines nariz que se va enseguida. ¿Cómo piensan parar mi calle? ¿Querés saber cómo hicimos el primer millón? Al principio nos comunicamos con un par de negocios para ver si podían colaborar con dinero. Hola, ¿qué tal? Yo vengo de parte de Fueguinos que te enviaron un mail. O sea que sí, recibí el mail. Está buscando, bueno, sponsor para poder llevar adelante toda esta producción que tiene un montón de gastos, ¿no? ¿Viste? Me encantó la idea, pero ahora estamos en temporada baja. Lo que nosotros pensábamos que iban a ser entre 10.000 y 20.000 pesos terminaron siendo un poco de maca peruana y unas barritas de cereales de semilla de sésamo y arándano. En el segundo negocio, lo que pasó... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Nosotros te mandamos un mail anoche, vengo de la serie Polinos. Ah, sí. Está bien, mirá, yo ahora no puedo colaborar con dinero, pero te vamos a regalar esto. Tampoco nos colaboraron con plata. Nos dieron un florero rosa con carga de agua lateral. Bueno. Muchas gracias, ¿eh? Ya, hasta luego. En el tercero no fue mejor. Lo que podemos ayudarte nosotros como sponsor, te prestamos las bicis de rental para que las puedan usar por la ciudad. Bueno. Y puedan seguir con la filmación. Dale, genial, genial. Dale. ¿Me podés llevar una hora? Por supuesto. Dale. Perfecto, bueno. No nos colaboraron con plata, pero por lo menos a Esteban le vino bien porque justo se había olvidado de cargar la sube. Pero todo eso es solamente el principio, ¿eh? ¿Qué onda, Tincho? ¿Qué onda, loco? ¡Gracias, nerviosa! A ver qué trajiste, chabón. ¡Ah, bueno! Seductor. Sensual. Masculino. Para el macho alfa. Lenga. Bifer. Para los más rústicos y exigentes. Otobuco de castor. Disponible en gotero, sachet de 1 litro y damajuana de 5 litros. Che, ¿te gusta cómo quedó? Quedó como el ojete. La próxima vez editen ustedes, la puta que los parió.